Sí, hola, ¿me ven? ¿Me escuchan? Sí, Malvina, te escuchamos. Ahí yo voy a tomar el lugar de Mati porque está con unos problemas técnicos. Ah, bien. Bueno, disculpen, parece que se cortó. Vamos de nuevo entonces. Yo les estaba compartiendo una presentación. Bien. Creo que estábamos bien aquí, ¿no? ¿En qué es la infodemia? ¿Sí? ¿Me escuchan? Perfecto. Bien. Decíamos recién, bueno, que la infodemia se define como la epidemia informativa de la pandemia y que tiene algunas características, fundamentalmente la desinformación, la propagación de rumores, pero también se habla de sobreinformación y propagación de noticias falsas. Vemos que la Organización Mundial de la Salud habla de sobreabundancia de información, algunas veces precisa, otras no, que dificulta que las personas encuentren la fuente fidedigna y la orientación más confiable cuando la están necesitando. Pero esto coloca en un primer lugar este debate donde, por ejemplo, Martín Becerra alienta a no confundir entre la desinformación y la sobreinformación. Debido a que estamos en un mundo, se habla de la era de la información, ya lo planteaba así Manuel Castells con el cambio de siglo, de mucha circulación de información, se ha ampliado el espacio público de producción y difusión de la información, pero la cura de la desinfodemia, dice un informe de la UNESCO, no necesariamente tiene que ver con disminuir la disponibilidad de información, sino con la posibilidad de reforzar el pensamiento crítico de la ciudadanía e incluso aumentar la disponibilidad de información, pero información comprobada. También se define a la infodemia como la difusión de noticias poco confiables, maliciosas o falsas, que aumentan el pánico, alimentan la angustia o promueven conductas incorrectas. Esto significa que una vinculación de la definición con los efectos que producen. Me están diciendo que no están viendo la presentación. ¿Es así? No, no. Acá veo. Ahí se ve, Malvi, pero se ve que cuando vas cambiando va dejando de verse. Ah, ok, a ver, vamos a probar de nuevo. ¿Ahí la ven? ¿Ven Ahí está. la placa? Bueno. Aquí estaba citando yo a la plataforma Confiar, que es una plataforma que con la misma estética de la comunicación gubernamental, incluso previa a la pandemia del Gobierno Nacional en Argentina, de Argentina Unida, ha trabajado sobre, ustedes conocerán la aplicación Cuidar, que tiene que ver con los permisos de circulación y también con los controles en relación al coronavirus, y la plataforma Confiar, desarrollada en conjunto con la agencia pública de noticias TELAM, tiende a presentar un trabajo permanente y actualizado de lucha contra la infodemia, de desmentir informaciones falsas. ¿Qué dice en la presentación el podcast de Confiar? Infodemia, la epidemia informativa de la pandemia. La agencia TELAM ofrece Confiar. Del presidente Alberto Fernández en la jornada de hoy. En WhatsApp, escribió el presidente argentino, y en las redes circula muchísima información falsa sobre el coronavirus que solo te perjudica y nos perjudica a todos. Evitar la infodemia también es una forma de cuidarse y cuidarnos. El tuit de este sábado, Alberto Fernández, justamente sobre la circulación de información falsa sobre el coronavirus. The trolls and conspiracy, en este momento estamos combatiendo realmente la información equivocada. Tedros Adhanom Ghebreyesus, director general de la Organización Mundial de la Salud. Y los troles, que lo único que están haciendo es azuzar el miedo respecto del brote del coronavirus a nivel mundial. Les repito, la desinformación sobre el coronavirus puede ser uno de los elementos más peligrosos
de esta enfermedad. La Organización Mundial de la Salud está tratando de avanzar en el conocimiento de este virus a la vez de llevar a cabo una campaña informativa eficaz respecto de esta epidemia. Tenemos que tener muchísimo cuidado con los rumores que se dispersan. Tenemos que trabajar con expertos que se comuniquen de manera eficaz con la prensa. La infodemia es un mal que acecha a la sociedad y corre a mayor velocidad que el virus. Noticias poco confiables, maliciosas o falsas. Aumentan el pánico, alimentan la angustia, promueven conductas incorrectas. Desconfía de toda información que te genere dudas en lugar de certezas. Ante los riesgos que implican la desinformación o la mala información, la Agencia Nacional de Noticias TELAM ofrece confiar. Infodemia, la epidemia informativa. Bueno, allí estábamos presentando algunas de las estrategias que asumen los gobiernos, en este caso Argentina, para combatir la infodemia como parte de esta reflexión. En un estudio reciente publicado por la UNESCO que se llamó Periodismo, Libertad de Prensa y COVID-19, también se presentaron análisis acerca de la situación actual de la propagación de sobreinformación, de rumores o información inexacta o información falta, o sea, de infodemia, y donde se presentaron algunos estudios que distintas fundaciones, organizaciones internacionales han realizado en estos últimos meses, o sea, desde que se dispara la pandemia, en enero del 2020. La fundación, por ejemplo, Bruno Kessler, analizó 112 millones de posteos en diferentes redes sociales, en 64 idiomas, y determinó que el 40% de las fuentes de esos posteos eran poco fiables. También la Fundación Observatorio Infodemia analizó 178 millones de tweets y de ahí determinó que el 42% son producidos por bots, de los cuales 40% no son fiables. Y el Instituto Reuters, en una encuesta en 6 países, dio como resultado que un tercio de los usuarios de redes afirman haber leído información falsa o engañosa sobre coronavirus. Ahora bien, estos estudios tienen impactos en las redes sociales, en los medios de comunicación y también en la opinión pública. Pero impactos en el sentido de visibilizar que se están dando procesos de infodemia, de circulación de noticias falsas. El problema es que esto se toca con otra cuestión muy importante que tiene que ver con el derecho a la información, el derecho a la comunicación, y también el derecho a la libertad de expresión en el marco de las redes sociales, que dificulta en gran medida la desaparición de esas noticias inexactas. La organización de activistas Avaaz determinó que el 41% de la información falsa identificada en Facebook se mantuvo en esa plataforma sin etiqueta de advertencia y que el 65% de esa información ya había sido desacreditada por los mismos equipos de controladores de esa plataforma digital. También el Instituto Reuters, en una muestra de 225 piezas de información calificado como falsa que permanece en línea, indicó que el 59% está en Twitter, el 27% en YouTube y el 24% en Facebook sin etiqueta de advertencia. ¿Qué son estas etiquetas de advertencia? Bueno, aquí encontramos en los hechos recientes que se han dado en Estados Unidos con el asesinato de George Floyd a manos de policías y que de nuevo pusieron en el centro de la agenda en ese país, el tema del racismo y la discriminación. Este tuit del presidente Trump, que ya nos tiene acostumbradas y acostumbrados a sus exabruptos en redes sociales, que bueno, en alguna medida son también reflejo también de su política pública y de sus políticas en general, de su pensamiento político, donde, bueno, afirma, en alguna medida, incentiva la violencia, preanunciando que si las protestas van a derivar en saqueos, entonces él habilitará la represión directa a través de, bueno, de la violencia, ¿no? Empiezan los disparos, dice concretamente. Por lo cual, tuit le indica que incumple las reglas relativas a glorificar la violencia, sin embargo,
determina que es de interés público, que no puede esconder esto, que es de importancia vital para la población y por eso lo deja publicado. Esa sería una etiqueta de advertencia. Hablando de xenofobia y racismo, también en este informe que venimos citando de la UNESCO, publicado este año, se dice que la xenofobia, el racismo y el discurso de odio constituyen una parte importante de esta desinfodemia. Y siguiendo con el ejemplo del presidente estadounidense, recordemos que él ha planteado en muchas declaraciones su teoría acerca de que el COVID-19 se fabricó en un laboratorio chino, sin presentar pruebas contundentes acerca de esto. Bueno, como lo manifiesta este titular de Infobae, que además tiene en esta cita directa de Trump, que dice probablemente fue por incompetencia, una clara manifestación de xenofobia, de racismo y también de incentivación de discursos del odio. Otra cuestión respecto de los procesos de desinformación, dice el informe de la UNESCO, el problema no tiene solamente que ver con el volumen, con la situación de sobreabundancia, sino también con la combinación con contenido emocional y el hecho de que esta información sea transmitida por actores influyentes. Este es el caso de, bueno, también ya lo habíamos citado al presidente de Brasil, que llama constantemente a volver a la normalidad y no temer, en este caso traducido como constipadillo del coronavirus, la gripecita, como decíamos recién. ¿Cuáles son entonces las posibles medidas ante la infodemia o desinfodemia, como la denomina la UNESCO? La regulación, lo cual es un tema que genera siempre cierta rispidez en el debate de la comunicación. En una conferencia reciente, lo citaba yo a Martín Becerra, él ponía este tema también en cuestión, quiénes son los reguladores, hasta qué punto se pueden dar las regulaciones, cómo planteamos la regulación. En la UNESCO, el informe manifiesta que se han comenzado ahora durante la pandemia y en relación a la infodemia, algunas regulaciones de los propios medios de comunicación y de las empresas que administran las redes sociales. En cuanto a la moderación del contenido, es decir, la tarea de que muchas veces la realizan bots, la realizan máquinas, pero que tradicionalmente la han realizado las personas y ahora con el teletrabajo esto se ha acentuado en muchos casos. Es decir, el filtrado, la tarea de etiquetar información para que haya un control acerca de la información que circula y que es de interés público, por más que la expresen personas privadas. El apoyo a través de subsidios, de donaciones a verificadores. Cuando hablamos de verificadores, hablamos de organizaciones no necesariamente públicas, muchas veces del tercer sector, organizaciones no gubernamentales, como es el caso de chequeado.com en Argentina, y que tiene varias réplicas similares en distintos países del mundo. El hecho de que los medios de comunicación y algunas redes sociales, algunas plataformas, están orientando de manera permanente hacia sitios oficiales, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud o los sitios oficiales de los gobiernos. Y por otro lado, la redefinición de políticas de publicidad. Ustedes recuerden que al inicio de la pandemia, los grandes periódicos, los grandes medios, eliminaron sus sitios de pago, de suscripción, colocando todo lo que fuera información sobre coronavirus de acceso libre. Y también algunos de ellos limitando información publicitaria que pueda confundir acerca de las medidas de prevención. Por ejemplo, valga el caso, si entramos a la plataforma Confiar, vamos a ver de qué manera está anunciado como noticia falsa algunos productos que se pueden consumir en supermercados eliminen el coronavirus, ¿no? Como los famosos desinfectantes. Bien. Pasamos al segundo punto. ¿Se sigue escuchando y viendo bien? Si tengo algún retorno de alguien. Sí, perfecto, Mali. Bueno, yo no veo. ¿Alguien me puede...? ¿No se ve la presentación? No, yo no. ¿A alguien más le pasa?
no sé, no sabría decirle. Virginia, ¿el resto la puede ver a la presentación? No. No. No, la presentación vi solamente la primera. Ah, ok. Bueno, a ver. Acaba de aparecer algo, Malvi. Bueno, vamos de nuevo. A ver, la pongo en ahora presentación. Ahora sí, ahora sí. Sí, sí, ahora sí. El segundo punto, ¿me escuchan bien? Decíamos tiene que ver con la desinformación en la comunicación de riesgo y de crisis. Y aquí tomamos primero como disparador esta frase de Daniel Innerarity, es un investigador español, que plantea que la crisis del coronavirus sería un acontecimiento pandemocrático como todos los riesgos globales. Dice Daniel Innerarity, se da la paradoja de que un riesgo que nos iguala a todos revela al mismo tiempo lo desiguales que somos, provoca otras desigualdades y pone a prueba nuestras democracias. Esto abre un debate que sigue abierto y que la idea es terminar esta presentación con algunas cuestiones acerca de estos debates del futuro post-pandémicos, que es la situación de igualdad o desigualdad o de democracia de la pandemia. En algún momento ustedes recordarán, en los primeros análisis se planteó, bueno, es una enfermedad que ataca principalmente a las personas que tienen mayores acceso a la circulación en el mundo, pero inmediatamente se empezaron a ver las crisis regulación de las acciones sanitarias en muchos países y que terminaron poniendo, digamos, como centro del debate esta frase de un título de una publicación reciente de Rita Segato que dice todos somos mortales. O sea, la pandemia, el coronavirus, es algo que ataca a todo el mundo, a todas las clases sociales por igual, pero donde sí se observan las desigualdades ya presentes y que se reproducen y que tienen que ver con las diferencias de acceso a la salud en los distintos países y en el interior de los países. Esto pone a prueba a nuestras democracias y también pone en el centro de la agenda un debate que está generando parte de la nueva grieta en Argentina, por ejemplo, en relación a las personas pro cuarentena o anti-cuarentena, que tiene que ver con los controles, el control del Estado en el marco de la cuarentena, que necesariamente implica una reducción de las libertades civiles. El hecho de que no podamos circular en cualquier horario, a cualquier hora, que determinadas profesiones, oficios, etcétera, no puedan ejercerse, es por supuesto un estado de excepción, y que ha hecho que en algunos discursos internacionales circulen debates que van desde teorías conspirativas acerca de la irrupción de la pandemia como una nueva forma de control del neoliberalismo, del capitalismo, hasta cuestiones que colisionan con los principios del Estado democrático y de la libertad de las personas. Entonces, bueno, esta es también una cuestión que aparece en la... Se quedó la primera gráfica, me dicen, pero vamos bien con el audio. Bien, a ver, estábamos allí en la desinformación en la comunicación de riesgo y de crisis, ¿sí? ¿Están viendo la gráfica? Sí. Bien, y ahora cuando la pongo en modo presentación, ¿la ven nuevamente? La 2, la desinformación. Sí. Sí. Esto nos lleva a pensar en la relación entre comunicación y salud. Comunicación y salud, que es un ámbito de la comunicación aplicada a la salud, tanto sea mediada, interpersonal, social u organizacional, y que también se interesa en comprender el impacto de los medios en la promoción de campañas, estudiando todo el proceso comunicacional de mediación, producción y circulación de sentidos. El surgimiento y la expansión del COVID-19, dice Prior, es un autor portugués, ha provocado un escenario de crisis de salud pública. Y esto nos lleva, y aquí vamos a tomar las palabras, la diferenciación que hace Mario Riorda de comunicación de riesgo y de crisis, que resulta fundamental para el análisis tanto de la pandemia a nivel internacional como en el escenario de cada país.
porque no todos los países se encuentran en el mismo momento en el mismo estadio, y por eso, plantea Riorda, es fundamental entender que la comunicación de riesgo se presenta como un tipo de comunicación en muchos casos permanente. ¿Por qué? Porque apunta a prevenir, concientizar y modificar hábitos o comportamientos para que el riesgo potencial no se convierta en un riesgo efectivo y concreto. Es decir, modificar percepciones que generen cambios de conductas, el famoso, en este caso, quedarse en casa, para evitar la circulación del virus. Ahora bien, en cada momento y espacio determinados, esa comunicación de riesgo sí puede dar paso a una comunicación de crisis donde el objetivo ya no tiene que ver con la prevención, sino directamente con la clausura de ese problema. La comunicación de riesgo no necesariamente se clausura, la comunicación de crisis debe tener un cierre y es a eso lo que se apunta. ¿De qué manera se trata de llegar a ese cierre? Primero de todo, cumpliendo con una función fundamental de la comunicación, que es batallar contra la incertidumbre. ¿Cómo se batalla contra la incertidumbre? Proponiendo certezas comunicativas. Es decir, ser claro, porque la credibilidad es el poder fundamental para gestionar una crisis. Es decir, se espera que desaparezca una amenaza o al menos reducir su impacto. Y recién en ese caso, se podrá llegar a ese objetivo siempre implícito en la gestión de crisis, que es el cierre, la clausura. Esto, por supuesto, implica sopesar cada una y analizar muy cuidadosamente la información que se comunica. Necesariamente tenemos que volver para ejemplificar cómo una mala comunicación de riesgo deriva luego en una peor comunicación de crisis, que es el caso del Brasil de Bolsonaro, cómo se manifiesta en este título, poniendo en duda las cifras de muerte por coronavirus, ¿sí? Planteando que las cuarentenas pueden provocar un caos social, es decir, promoviendo la existencia de una crisis, ese supuesto caos social, antes de que eso ocurra. Se sigue viendo la presentación y... ¿me siguen escuchando bien? Sí, estamos ahora en el punto 2, la desinformación de la comunicación, y en la diapositiva número 21. Perfecto. Bueno, seguimos entonces con la desinformación, pero ahora centrándonos en la comunicación de riesgo. Definíamos recién la comunicación de riesgo como esa comunicación que tiende a prevenir, ¿no? Y en esa medida sensibilizar acerca del cambio de conductas. Dice Lupin, tiene como propósito aumentar el conocimiento y la comprensión, incrementar confianza y credibilidad, así como prevenir y solucionar situaciones de conflicto. Y en el ámbito de la salud, implica, dice Prior, la elaboración de campañas de comunicación públicas que tiendan a alertar, a informar a los ciudadanos de riesgos sanitarios. En el caso de una pandemia, esta comunicación depende fundamentalmente de la planificación y eficiencia de un plan de comunicación de riesgo para poder informar, proteger, incrementar confianza y en esa medida para evitar la desinformación, para evitar los rumores y la infodemia. Por eso es que también se habla del vínculo entre la comunicación de riesgo y el miedo, en tanto la experiencia del miedo, es decir, la visibilización de la amenaza individual o colectiva, de la posible pérdida, que puede ir desde la salud hasta la pérdida de la vida, son siempre estrategias retóricas que caracterizan la comunicación de riesgo en situaciones de crisis de salud pública. Ustedes recuerden y piensen, ahí acabo de cambiar de filmina para ver si se está moviendo, ¿lo han visto? ¿Sí? Pasamos a otra ahora. Sí. En la comunicación, ¿de qué manera...? Siempre, por ejemplo, en las conferencias de prensa, el presidente Alberto Fernández repite esta frase acerca de que el virus no está, no nos viene a buscar, sino que vamos a buscarlo. O sea, que es la utilización de la amenaza, de la posible situación de contagio como una estrategia que
a través del miedo trata de instalar la conducta, ¿sí? La desinformación en comunicación de riesgo. La Dirección General de Salud de Portugal manifestaba que para evitar la desinformación en comunicación de riesgo se debe promover el uso de fuentes de información oficiales. Es como una manera fundamental para combatir informaciones sesgadas o contradictorias. Dice Sánchez Galicia que el anuncio proactivo, es decir, antes de que se produzca el conflicto, de un riesgo real o potencial, produce una comunicación eficaz, aumenta la vigilancia, favorece el comportamiento protector, reduce la confusión y aprovecha los recursos escasos. Volviendo al análisis de la comunicación gubernamental en Argentina, si pensamos que ante tan pocos casos se anunció la necesidad de colocar por una situación de riesgo a toda la población en cuarentena, estaríamos dando un ejemplo de esta afirmación. También dice Prior que para este tipo de comunicación se utilizan celebridades, a veces incluso personas que tienen mucho carisma, muy aceptadas, muy populares en la sociedad, figuras públicas o líderes de opinión, por ejemplo en spot, como una estrategia para atender la atención pública. El miedo, decíamos recién, también como motor persuasivo. Finaliza Prior con que elaborar una estrategia nacional de comunicación de riesgo que incluya una guía política y operativa de comunicación de crisis, es decir, prever la situación siguiente, es fundamental para promover la toma de decisiones fundamentada, el cambio de comportamientos y el mantenimiento de la confianza en las autoridades públicas. O sea, es una forma también de legitimar la permanencia de los gobiernos en el poder en una situación tan compleja como es la conducción de crisis. ¿Qué pasa con la desinformación en la comunicación de crisis? ¿Se vio ahí el cambio de Filmina? Ahí lo veo. En ese caso, vamos a tomar algunas reflexiones que hacen Ismael Crespo y Garrido en también una publicación reciente que al final van a encontrar en las referencias, que plantean que definen a la pandemia del coronavirus como una crisis a gran escala. Y esto en alguna medida pone en cuestión lo que yo acabo de afirmar anteriormente, en cierta medida. Es decir, si analizamos a gran escala, la pandemia del coronavirus es una crisis global. Ahora, si analizamos en la escala de cada país o incluso de regiones dentro de los países, allí tenemos que diferenciar entre situaciones de riesgo y situaciones de crisis. Dice Sánchez Galicia que la noción de crisis está relacionada con la idea de responsabilidad en el origen del problema o en el modo en que es afrontado después. De una manera, o en términos por allí un poco más directo, dice que las crisis no son las cosas que ocurren, sino cómo se responde a lo que ocurre. Y allí esto es muy importante porque en alguna medida lo que se nos está planteando aquí es que se puede pasar rápidamente de una situación de riesgo a una situación de crisis por errores de comunicación y no necesariamente por errores materiales. En comunicación de crisis, dicen Crespo y Garrido, minimizar el alcance o la gravedad de las crisis, aunque puede resultar una tentación para los gobernantes, o sea, tratar de escaparse en definitiva de la situación o proteger su legitimidad, con el propósito de no causar alarma o pánico contra la población. A veces puede ser también no para desinformar o no por intereses egoístas, sino también por intereses públicos, suele ser siempre una estrategia equivocada. Bueno, volvemos a los ejemplos, no sé si la están viendo, de la forma en que viene comunicando la situación de la pandemia Jair Bolsonaro, como incluso ha llegado a firmar una ficción o fantasía en relación a lo que planteamos anteriormente. Es decir, en alguna medida negar la situación real de crisis. Crespo y Garrido plantean que otro de los errores en los que suelen incurrir en comunicación de riesgo y en comunicación de crisis, me están diciendo ahí que por ahí se congela la imagen, voy de nuevo. Tiene que ver con
el desconocimiento de las diferencias que tienen las distintas crisis. Y en esto por eso hay que ser muy cuidadosos en las comparaciones, incluso de pandemias o de epidemias en distintos lugares del mundo, pero sobre todo también con otros tipos de crisis, como las crisis humanitarias, las que tienen que ver con migraciones, las que se han ocasionado a partir de ataques terroristas. Por eso estos autores, bueno, plantean en ese esquema que ustedes están viendo en pantalla, que es necesario sopesar los tipos de crisis, por un lado, según su nivel de previsibilidad y según su nivel de influenciabilidad. Es decir, si son difícilmente previsibles o fácilmente previsibles y tienen un potencial de influencia fácil o difícil. O sea, si se puede influir sobre ellas fácil o difícilmente. Y ustedes aquí quizás se sorprendan por la calificación que estos autores hacen de la situación de crisis que estamos viviendo actualmente, que es el coronavirus. ¿Por qué para estos autores esta era una crisis previsible? En esto también coincide ese informe de la UNESCO que les mencionaba anteriormente y otras investigaciones que se están haciendo en la actualidad que tienen que ver con las situaciones en relación al medio ambiente, a las inversiones de los estados en relación a sus sistemas sanitarios, al debate serio acerca de la regulación de los procesos de producción y difusión de la información, que harían que Hola. Hola, ¿se cortó? Sí, esperemos ahí, le escribí por privado a Malvina, entonces esperamos un ratito. En teoría ya iría terminando la presentación, si quieren ir preparando algunas preguntas. Vos sos, perdona, yo Virginia, soy Virginia Sabatini. ¿Cómo va? Mati de Clemente, le está hablando. Ah, hola, Mati. Hoy la plataforma Jixi nos está jugando una mala pasada, pero bueno, son las cuestiones que a veces tiene la virtualidad, que nos acortan la distancia, pero a veces tienen otras cuestiones técnicas que nos impiden trabajar con normalidad. Ahí se agregó nuevamente Malvina, pero bueno, a medida que... ¿Puedes grabar? Perdona, Mati, vos... Yo no, si no tenés un programa especial. Hola, se está grabando directamente en la plataforma de YouTube, así que después van a poder ingresar ahí para cosas. Okay. Ahí está, Malvi. Bueno, ¿me están escuchando? Bien. Voy a ir entonces a la presentación un poco más rápido porque lo estoy escuchando a Matías, que ya tengo que ir finalizando. ¿Están escuchando y viendo la presentación? Sí, estamos en la diapositiva número 26. Perfecto. Sí, estamos hablando sobre las fases de la crisis que plantean Crespo y Garrido y posteriormente algo que me parece muy importante y que tiene que ver con los actores en la comunicación de crisis. Por un lado, los portavoces, que si analizamos en cómo se ha manejado la comunicación de crisis en distintos lugares del mundo, vemos que los portavoces han sido diferentes personas.
Bueno, esperemos que se vuelva a conectar Malvinas. Desde ya las disculpas de caso a todos y a todas. Son, como mencionaba antes, cuestiones de la virtualidad que a veces nos juegan estas malas pasadas. Ahí le estoy escribiendo por privado. Retomar el agradecimiento a todos los espacios que acompañaron la iniciativa de seguir con este ciclo de charlas. Pedirle las disculpas correspondientes. Ahí se volvió a conectar Malvina. Así esperemos que cuando podamos verlo grabado por YouTube, estas cuestiones al editarla van a estar sobresalvadas. Bien, les pido disculpas, no sé qué ocurre, que se corte por ahí la comunicación. El tercer punto, si me están escuchando y viendo bien, refiere a lo que lleva el título de esta presentación, la infodemia en la era digital, y donde, lo decíamos al principio, no necesariamente la infodemia se vincula con noticias falsas, pero sí tiene directa relación con las noticias falsas, en el sentido de diferenciar entre desinformación por sobreabundancia que impide por allí distinguir entre la información calificada de la cual no se puede calificar su fuente, sino también de las noticias falsas como distorsión de la realidad, en tanto se quieren hacer pasar como piezas informativas auténticas. ¿Me siguen escuchando? La sociedad, sí, perfecto. La sociedad que nosotros le denominamos digitalizada, es decir, donde todas las prácticas vinculadas a la digitalización son inherentes a nuestras a la generalidad de nuestras prácticas, no solamente las comunicativas, pareciera ser el ámbito propicio para la infodemia, o sea, para la difusión de noticias falsas, dado, bueno, esto que decíamos al principio, la ampliación del espacio público y la disminución consecuente de las posibilidades de control. Ahora bien, las crisis suelen ser un estímulo para las noticias falsas que suelen girar siempre en torno al mismo asunto, dice Losada Maestre. ¿Quién es el responsable y quién tiene la solución? Enmascarar u ocultar esa información hará que se multipliquen las cámaras de eco, en términos de Jameson y Capella, y las burbujas epistémicas, en términos de Parisers. ¿Qué quiere decir esto? Volviendo al caso de Donald Trump. La infodemia es un proceso que puede darse en distintos ámbitos, no solo en las plataformas digitales. Sin embargo, la posibilidad que abren las plataformas digitales en cuanto al alcance de la información, las convierten en un ámbito propicio para la divulgación de falsas noticias, o sea, para el desarrollo de la infodemia, y a la vez también son el ámbito propicio por el lugar que adquieren los contenidos cargados de emocionalidad para proponer, y muchas veces sin prueba para demostrarlo, los responsables de las crisis. Si vemos, por ejemplo, en esta manifestación de Donald Trump sobre el coronavirus, China pudo detenerlo, no lo hizo, y ahora todo el mundo está sufriendo, vemos un ejemplo de cómo se presenta o se trata de buscar el cierre de la crisis, sobre todo en su país, en su ámbito de actuación directo, a través de identificar, en sus términos, con claridad, dónde está el responsable de la crisis, y que si la crisis sigue abierta, hay un responsable que tendría que atenderla. En el informe de la UNESCO que les mencionaba anteriormente, en relación a la infodemia en la era digital, se plantea que las empresas de Internet que se encuentran, digamos, en el centro de la revisión, es el lugar donde estamos poniendo los ojos, están respondiendo a mensajes de información engañosa y falsa, y están realizando algunas de estas acciones que manifestábamos recién como necesarias para combatir la infodemia.
hay una demanda de información verificada también por parte de los medios de comunicación, no solamente de las redes sociales, con niveles récord de tráfico en la web. Los medios de comunicación han eliminado los muros de pago, lo hemos dicho recién, para colocar la información gratuita sobre el COVID-19. También el periodismo, y aún a riesgo de su salud física, está tratando de recabar información de primera mano, evitar que se ponga en peligro a la libertad de expresión como otra manera de combatir la infodemia. Sin embargo, encontramos que las redes sociales, donde tanto los medios de comunicación como las empresas que las administran pueden tener menor control, como el caso de WhatsApp, se convierten en lugares también de los más populares para la difusión de noticias falsas. Como este ejemplo que encontramos aquí, que planteaba que en Italia se había encontrado la cura para el coronavirus, y otro tipo de teorías falsas, como que la Organización Mundial de la Salud prohíbe las autopsias, o que el virus en realidad es una bacteria. También el Observatorio Latinoamericano de Regulación de Medios y Convergencia, el Observacom, plantea que las plataformas digitales son el ámbito propicio para la infodemia, en tanto remueven más y más desinformación sobre el COVID-19, lo cual podría estar dando argumentos para su regulación. Y en este informe del Observacom citan un investigador en el sitio Político, publicado hace unas pocas semanas, que muestra cómo algunas plataformas digitales como Facebook, Google, YouTube, han eliminado de sus redes información errónea, videos que difundían informes o remedios falsos sobre el coronavirus. Algo que estas mismas empresas hace muy poco tiempo decían que era imposible, que tenían límites técnicos para moderar el contenido online, o sea, para controlarlo, chequearlo, filtrarlo. Pero en medio de la pandemia tuvieron que hacerlo, y esto en alguna medida pone de nuevo en debate las posibilidades reales de regulación de los contenidos en redes sociales que hasta hace muy poco tiempo estas empresas denegaban. ¿Me siguen viendo, escuchando bien? ¿Sí? ¿Hola? Sí, sí, está perfecto, Mal. Ah, bien, bueno. Entonces, quería cerrar con esto, luego de esta presentación, con una muy breve reflexión acerca del ciclo tal cual en el que se enmarca esta presentación y que tiene que ver con la pospandemia y, en definitiva, con ese futuro que nos imaginamos o que pensamos, sobre el cual reflexionamos después de la pandemia, si realmente lo hubiera, o sea, si esto, como pareciera indicar la historia, va a tener un fin. Y aquí seguramente ustedes deben haberse cruzado con distintas publicaciones a las que hemos tenido acceso desde el inicio de la pandemia, sobre todo a partir de fines de febrero, marzo, abril, grandes representantes del pensamiento internacional, como los ejemplos que estoy aquí manifestando, Zizek, Chulhan, Agamben, sobre todo en textos que fueron recopilados en ese texto que se llama Sopa de Wuhan, y que en alguna medida plantea, por un lado, un análisis de las causas del origen de la pandemia, una reflexión filosófica sobre los efectos de la pandemia, pero también animan prognosis, teorías conspirativas y hasta profecías acerca de la situación en la que nos encontramos. Tanto desde un punto de vista utópico, acerca de las posibilidades de que arroja la pandemia en cuanto a los efectos que va a tener sobre el modelo económico que rige el mundo, pero que se basa sobre todo sobre una construcción societal, que es el neoliberalismo, y en términos de Zizek, la emergencia del coronavirus como pandemia, que ha puesto en vilo a todos los países del mundo, incluidos a los países desarrollados, que de hecho se origina y se expande
en los países desarrollados, en China y posteriormente en Europa y luego en Estados Unidos, nos plantearía una posibilidad de un futuro utópico, de una suerte del fin, por lo menos, de la preeminencia del discurso neoliberal y de una necesidad de reinventar la sociedad postcapitalista, a partir de algunas experiencias que se vienen observando durante la pandemia y que tienen que ver con esas redes de solidaridad, con esas formas de, si lo planteamos a niveles de la infodemia, también de compartir y chequear información entre las redes que no pueden actuar cara a cara, pero que sí lo hacen a través de las plataformas digitales. Otros autores han criticado este optimismo utópico, como el caso del pensador surcoreano Yung Chul Han, que tiene una posición más escéptica respecto de esto, y que plantea que en realidad la situación de pandemia ha reflejado las desigualdades, las inequidades, la falta de previsión que en la mayoría de los países del mundo se tenía para situaciones que no es la primera vez que ocurren en la humanidad, pero sí es la primera vez que ocurren con esta dimensión y con esta posibilidad de propagación que plantea la globalización. O sea, los vínculos internacionales que también dieron origen y que acentuaron los contagios en distintos lugares del mundo. Pero que tampoco llega a esa evaluación distópica que plantea el pensador italiano Giorgio Agamben, que ve una suerte de conspiración de ese centro de poder del capitalismo y del neoliberalismo a nivel internacional, donde la pandemia en realidad y las medidas que se toman en relación a la pandemia, sobre todo el confinamiento, el aislamiento social, preventivo, obligatorio, serían formas que se asumen para acentuar el control sobre las individualidades, sobre los cuerpos, sobre las personas, como, bueno, en una suerte de potenciamiento de un futuro, un presente futuro Big Brother, que sería el que nos en el que nos encontramos. Y por eso me parecía interesante, ¿me siguen escuchando? Cerrar con un par de reflexiones en este debate sobre la pospandemia y sobre las prognosis, conspiraciones y profecías que podemos encontrar en un texto que publicó el gobierno argentino desde la jefatura de gabinete, coordinado por Alejandro Grimson, que está asesorando al gobierno nacional, y donde encontramos textos de distintos pensadores locales, argentinos, como el caso del sociólogo, que es uno de los pensadores más reconocidos en el ámbito de las teorías de la comunicación y de los estudios sobre la comunicación, que es Silvio Weisberg, radicado en Estados Unidos, y de uno de los emblemas de la investigación en el feminismo, como es Rita Segato, también una argentina que, bueno, vive entre Argentina y Brasil, que coinciden en ser en una crítica acerca de esos discursos conspirativos y también utópicos o distópicos acerca de la pandemia, y plantean, en el caso de Weisberg, en esta deslegitimación de lo que él denomina los falsos profetas de la pandemia, la necesidad imperiosa de remitirnos al discurso de la ciencia, al discurso de lo probado, de aquello que puede demostrarse y que, dice Weisberg, en este momento lleva a los países a tomar las decisiones más acertadas, por lo menos en cuanto a lo que se puede comprobar en los resultados de las medidas que se están afrontando. Y que en realidad, dice él, muchas de esas decisiones pueden no llenar titulares de diarios, porque el discurso en definitiva acerca de la prognosis, de aquello que nos espera, es un discurso muy moderado, es un discurso que solamente puede decir no tenemos certezas para afirmar cómo va a ser este mundo post-pandemia. Por supuesto que, claro, no son afirmaciones que realmente tengan, que movilicen
a las sociedades porque generan todavía incertidumbre y angustia, pero en realidad, dice Whitehorn, es lo único que podemos afirmar en este momento. También Rita Segato coincide en que debemos ser muy cuidadosas y cuidadosos respecto de los discursos sobre la pospandemia. Coincide con Whitehorn en el análisis de los discursos que mencionábamos anteriormente y que han tenido fuerte repercusión mundial, como ese texto de Sopa de Wuhan, que además Whitehorn dice, en definitiva, desde el título mismo, incentiva la falta de comprensión y posibles discursos del odio y del racismo. Rita Segato nos lleva más a pensar a que esto que estamos observando en relación a la pandemia y a los discursos que circulan en torno a ella, debería hacernos reflexionar acerca de, lo decía yo hace un rato, a partir de esa frase de todos somos mortales, la situación de humanidad en la que nos encontramos, en la cual cualquier persona y en cualquier lugar del mundo se encuentra en una situación posible de contraer un virus, de contraer esta enfermedad, pero que también nos tiene que servir para revisar en las lecciones de la historia aquellas desigualdades que habíamos ya casi incorporado como naturales relativas a la organización de nuestras sociedades y que hoy se manifiestan fundamentalmente en el contexto de la pandemia y que nos sirven, nos deberían servir a futuro para repensar nuestras formas de relacionamiento social. Rita Segato va a desnaturalizar el aislamiento social como que es un aislamiento que no incide en lo comunicacional. Por más que nos comuniquemos a través de estas vías, y que bueno, como nos ha pasado, tienen también por allí sus inconvenientes técnicos, las posibilidades no son las mismas porque no tenemos algo que resulta necesario para la humanidad y que es la relación bilateral, la relación del cara a cara, la relación del encuentro de los cuerpos, a partir de lo cual se pueden dimensionar las verdaderas redes de solidaridad. Rita Segato, bueno, un poco nos está llevando también a repensarnos como sociedad, quizás en una versión crítica de los discursos también utópicos, pero sí un poco más optimistas, que lo que plantea Silvio Whitehorn, en el sentido de que nos está motivando no tanto a hacer prognosis acerca de un futuro del cual no tenemos elementos certeros para afirmar qué es lo que va a pasar, pero sí acerca del aprendizaje, del mantener en la memoria aquellas huellas que necesariamente nos van a marcar, nos están marcando en la pandemia y que tendremos que considerar en esa sociedad que nos viene futuro y que necesariamente la vamos a construir a partir de nuestras prácticas. Bueno, y con esto quería cerrar. Les pido nuevamente disculpas por los cortes y allí en la presentación, que seguramente se podrá compartir después, solamente algunas referencias de textos que estuve citando y que resultan por allí interesantes, me parece, para analizar la problemática que hoy nos convoca. Bueno, muchas gracias. Malvi, de referencias, el tema de la burbuja sistémica. Sí. Me perdí los nombres, disculpa. Sí. Esto sí está dentro de un estudio. Dentro de un texto publicado por, que está citado al final, la revista Más Poder Local, y concretamente Jameson y Capela y Pariser citados en Lozada y Maestre. Quizás no amplíen eso, no sé si lo están viendo a la filmina, pero en realidad tiene que ver... No. Tiene que ver el concepto de cámaras de eco y de burbujas epistémicas, tiene que ver con algo que se debate mucho en el contexto de la posverdad y de las posibilidades que brinda el Big Data, de acumulación de información, procesamiento de la información y uso estratégico de la información, la lógica de los algoritmos que caracteriza las redes sociales y que dicen estos autores,
favorecen que se multipliquen estos círculos cerrados donde solamente nos escuchamos entre nosotros, los iguales o los que pensamos similar, y donde el conocimiento que circula impide, por esa misma lógica de burbuja, el ingreso de conocimientos que circulan fuera de las burbujas, ¿sí? Está haciendo referencia a la lógica de los algoritmos de las redes sociales que plantea Lozada y Maestre, se convierten también en un ámbito propicio para la infodemia. Perfecto, bien claro, Malvi, gracias. Nada. Muchas gracias, Malvi. Paso a hacerte las consultas que fuimos recabando desde la plataforma YouTube. Sí. En primera instancia, Paula Lotti plantea, ¿qué opinión tenés, Malvina, acerca de los nuevos ataques de los hacktivistas a Trump, Bolsonaro, etcétera? ¿Son impactos reales para los gobernantes? Sí, es un tema tan novedoso, tan reciente que sería difícil animar una opinión, porque no contamos en este momento con elementos suficientes como para llegar a una conclusión. Esta reaparición de Anonymous, que bueno, nos pone de nuevo en debate situaciones que ya conocíamos acerca de organizaciones, no solamente las que circulan en la internet profunda, sino también de otro tipo de organizaciones como Wikileaks, que en muchos momentos, en distintos momentos de la historia, en otro tipo de crisis o en otro tipo de situaciones, desataron crisis revelando información que los gobiernos prefieren mantener oculta. Creo que, o sea, lo que sí puedo afirmar es que decididamente a nivel de la atención, de la construcción de agenda y de la atención de la opinión pública mundial, sin duda los pone en jaque. Ahora, que esto vaya a tener un impacto posterior, esto se ha hablado mucho en los últimos días acerca de lo que a veces consideramos como la crisis de legitimidad de algunos dirigentes, por ejemplo, Donald Trump o Jair Bolsonaro, no necesariamente se traducen en un resultado negativo en próximas elecciones. Lo decía en uno de los textos que cito yo al final, la revista Más Poder Local, la investigadora brasileña Luciana Panke, en un análisis muy pormenorizado de la comunicación de Jair Bolsonaro, que bueno, algunos ejemplos pusimos en esta presentación, y donde ella termina como conclusión, esto se acaba de publicar hace poquito, que no hay nada que le permita afirmar que esto vaya a tener una consecuencia electoral negativa para Bolsonaro. Con lo cual, son análisis que debemos separarlos, porque es muy difícil prever qué daño a la imagen de un líder mundial o nacional, local, regional, le pueden hacer las denuncias o los escándalos. Pensemos, por caso, lo que fue la denuncia mundial de los Panama Papers en Argentina y el impacto en realidad muy relativo y muy reducido que tuvo para la imagen de Macri, o sea, no que había aparecido como denunciado y no terminó afectándolos realmente, o sea, su pérdida de las elecciones se dio mucho después y por otros motivos que difícilmente se rastrean a los Panama Papers. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No sé si respondí, Pau, a tu pregunta. Perfecto, muchas gracias. Agradecerte también a vos, Malvina, por la predisposición y la excelente charla. Siguen llegando otras consultas. Nos preguntan, si bien los grandes medios nacionales tienen los recursos para contar con divulgadores científicos o periodistas científicos, ¿cuál es el desafío formativo de articulación en pequeñas comunidades para dar información certera sin caer en la mera reproducción? Sí, ese es un tema interesante, que es el de los gobiernos locales. Un poco aquí nos remitimos a ejemplos en otros ámbitos, y en el ámbito de los gobiernos locales, que son los más expuestos en situaciones de riesgo y de crisis a sus públicos, porque, bueno, un
un intendente, una intendenta, los integrantes de un consejo deliberante se cruzan a diario con la población sobre la que están gobernando, y en esa medida se encuentran más expuestas y más expuestos a las críticas, a las demandas inmediatas, y muchas veces no cuentan con equipos que realmente puedan asesorarles con la precisión que sí lo hacen a lo mejor los equipos a nivel nacional o en otras entidades de nivel regional, internacional. Sí, es un desafío, yo creo que es un desafío en ámbitos locales, en situaciones de riesgo, de crisis, tanto para los gobiernos en cuanto a la disponibilidad de información y a sus equipos de expertos, como para, que es lo que mencionaba en la pregunta, el periodismo, la prensa, que en los medios locales muchas veces no tiene posibilidades de conformar equipos de periodismo de investigación, de periodismo científico, y por eso me parece que resulta muy importante la cooperación que tanto los gobiernos locales como los medios de comunicación en ámbitos locales puedan hacer con las instituciones de investigación, como por ejemplo las universidades. Desarrollar proyectos de cooperación para que equipos de investigación, que los centros de las casas de altos estudios, como son las universidades u otros centros de investigación, les puedan brindar en una situación como la de riesgo y de crisis y de la cual los gobiernos o los medios locales no disponen. Creo que eso puede ser una posible respuesta a la consulta. Sí, nuevamente una consulta a través del chat de Chichi. Nos pregunta Tomás Silvano, en la última semana se han ampliado los discursos de los sectores anti-cuarentena y otros grupos anti-sistema. ¿Qué rol toman los medios de comunicación y los discursos de ciertas figuras políticas en el crecimiento de estos grupos? Y acoplarte a esta pregunta, una pregunta también que llegó por vía de YouTube, la pregunta la hace Lucy Balsarini, ¿cuál es su opinión con respecto a la actuación de los medios de comunicación durante la pandemia? Bueno, con respecto voy a tratar de hacer una respuesta conjunta. Los medios de comunicación supongo que estará pensando en el caso de Argentina. En esto se vincula con la primera pregunta que tiene que ver con la difusión del debate pro-cuarentena, anti-cuarentena. La actuación de los medios de comunicación en Argentina no ha sido diferente. Quizás en esto abonaríamos respecto de los discursos acerca de la pandemia, de la pospandemia que yo mencionaba recién, una actitud un poco escéptica, ¿no? En relación al conglomerado de medios, sobre todo de los medios privados. No, los medios privados que se han mantenido en una actitud muy crítica respecto del partido gobernante, tanto cuando estaba en la oposición como ahora que está en el gobierno, de la buena alianza de partidos en realidad, me refiero al gobierno de Fernández, han reproducido en gran medida esas distancias, esa posición preasumida acerca de las medidas que se van a tomar en todos los ámbitos, bueno, y en este caso en particular en relación a la pandemia, y esto ha tenido como consecuencia, por ejemplo, que se le haya otorgado, y ahora lo vinculo con la primera pregunta, un lugar, a mi criterio, de exagerada preponderancia sobre la aparente grieta o que surge en el país entre pro-cuarentena y anti-cuarentena. Bueno, esperamos entonces que se conecte Malvi para ir cerrando la charla. Nuevamente agradecerles por haberse quedado hasta el final
así todo, de los inconvenientes que tuvimos, los 40 compañeros que hoy están, ahora están en la plataforma Jitsi, más los 30 que nos están viendo a través de YouTube, muchas gracias por quedarse. Agradecer también a quienes compartieron la actividad, a los sindicatos, me faltaba nombrar a los compañeros de APYME, también al Instituto Movilizador de Fondos Económicos, tanto de Villa María. En su momento también agradecer la presencia que dispusimos de el diputado nacional Eduardo Fernández, que dejó sus saludos. Ahí esperamos entonces que se pueda conectar Malvina para ir cerrando con las preguntas que teníamos en el tintero y ir concluyendo por ahí la charla y esta conferencia. Matías, sí. ¿Vos ves cuando Malvi se puede comunicar, digo, para comentar algo mientras ella trate de conectarse, o tenemos que estar en silencio? Si te parece, comentamos, ahí se está conectando. Ahí se está conectando, dale, si vuelve a pasar para comentar algo, que es medio difícil escribirlo porque alguien me decía de que lo escriba. Hola. Ahí estamos, ahí volvió. Ah, bien. Bueno, disculpen, voy a tratar de responder brevemente la última pregunta que me parece que ahí se cortó, que me consultaban acerca de los medios de comunicación y de sí, la grieta pro-cuarentena, anti-cuarentena. Bueno, brevemente lo que estaba manifestando es que lamentablemente, y en esa medida yo decía, quizás abono ahí un poco ese discurso escéptico acerca de la pandemia y de la pospandemia, sobre las redes de solidaridad y de superación que parecerían emerger a partir de la pandemia, por lo menos en el caso de la comunicación y sobre todo los medios de comunicación privados. Creo que en su tratamiento acerca de la comunicación gubernamental y la comunicación de riesgo y de crisis del gobierno no han podido escapar a esa postura que tienen presumida, que tenían presumida cuando quienes integran el gobierno nacional eran oposición, y que la continúan ahora como crítica hacia el gobierno. Una actitud válida desde los medios, pero que en una situación de crisis debe ser manejada con mucho cuidado porque puede provocar la difusión de informaciones confusas en la población. Y yo creo que este debate, y agradezco a quien lo preguntó, pro cuarentena, anti cuarentena, me parece que es uno de los grandes ejemplos de infodemia en nuestro país, en el sentido de manipulación de informaciones falsas, manipulación de informaciones que las convierten, en cierta forma, en informaciones falsas, en sobreinformación, sobre una situación que en realidad no tiene la dimensión real, y por eso hay una exageración, a mi criterio. En tanto, sobre el significante cuarentena se han construido sentidos que son discutibles. Por un lado, ni el propio gobierno ni quienes apoyan al gobierno acordarían en definirse o autodefinirse como pro-cuarentena, a favor de la cuarentena, o, como ha dicho Kicillof, enamorados de la cuarentena. Sería imposible que alguien, y sobre todo en un nivel de conducción política, dijera: yo estoy, me parece bien, en principio, fuera de todo contexto, que las personas permanezcan cerradas en sus casas. Obviamente eso es un discurso totalmente antidemocrático. El gobierno ha manifestado en varias ocasiones que la cuarentena es una medida de urgencia que ha tenido que tomar y no la medida que desearía tomar. Con lo cual, esa definición de pro-cuarentena está construida, es una definición manipulada. Y por otro lado, la definición de anti-cuarentena también es discutible, porque en realidad, más que la oposición a la cuarentena en sí, al aislamiento social, preventivo y obligatorio, lo que se observa en muchos de esos discursos es la crítica, la aversión, la oposición a algunas figuras del gobierno nacional, a todas, al gobierno en su conjunto, algunos discursos, algunas medidas, sobre todo las que tienen que ver con las restricciones a la actividad económica, que se simplifican en la creación de una identidad, como si fuera una identidad política, que en realidad no lo es. O sea, es muy diverso ese campo que se agrupa en el contra cuarentena, que incluso
lo hemos podido ver en algunos medios, cuando las mismas personas son indagadas, algunas ni siquiera opinan acerca de la cuarentena, sino que se los han marcado en esa suerte de nueva identidad política, que es una forma en que los medios de comunicación, en colaboración con algunos grupos políticos, algunos medios de comunicación en colaboración con algunos grupos políticos, están tratando de instalar para mantener a través de esta dualidad, de esta dialéctica, de estas oposiciones, la famosa grieta, que antes, bueno, se manifestaba en el kirchnerismo, macrismo, y que ahora parecería trasladarse a, a estos nuevos sentidos de pro-cuarentena, anti-cuarentena. Creo que sí, que es un ejemplo, me parece, de infodemia, en tanto se está sobreabundando en información sin pruebas, sin un verdadero chequeo de lo que se está diciendo, y sobre todo se le está otorgando un tratamiento y un carácter central a una temática que en realidad es bastante lateral y que corresponde a algunas, incluso a algunos sectores del país, como pueden ser algunos sectores de la CABA, que sin desmerecer el peso poblacional y político que tienen, no representan tampoco a todo el país. Bueno, esto nos lleva, por supuesto, a otro debate acerca del centralismo que tienen los medios de comunicación, y en eso sí me gustaría decirlo, me parece que coinciden todos, tanto los que apoyan al gobierno como sus opositores. Seguimos viendo un centralismo muy fuerte, y que hace en relación a la pregunta que habían hecho recién sobre los medios locales, que quienes vivimos en el interior del país nos encontremos en situaciones de mucha confusión en momentos como el que estamos viviendo, por cuanto no disponemos de los mismos elementos para ese debate que se está dando sobre todo en la CABA y en el conurbano bonaerense, del cual nos sentimos ajenos y donde esperamos respuestas como, podríamos decir, más pragmáticas, más mundanas, acerca de las decisiones que tenemos que tomar a diario, como salir o no salir, practicar una actividad, desarrollar una profesión, etc. Creo que esto es algo que podría quizás encontrarse como una falla de la comunicación gubernamental a nivel central, nacional, y que se está reproduciendo en todo el sistema de comunicación, lamentablemente, tanto de los medios más cercanos o de los medios públicos o que apoyan al gobierno nacional como son de sus medios opositores. Perfecto, Malvi. Tenemos ahí Virginia Sabatini, quiere hacer una intervención para poder interactuar con vos. Perfecto. Y después teníamos la última pregunta, así íbamos cerrando esta conferencia. Perfecto. Hola a todos, todas. Mientras veía las preguntas y todo este cúmulo de temas, de temáticas, también de burbujas, de distintos ámbitos que van desde la comunicación a la salud, a lo biológico, a lo filosófico. Me estaba acordando de la idea que tiene Kuhn de cambios de paradigma, en el sentido de ver cuánto nos cuestan realizar preguntas, digamos, porque Kuhn dice que, bueno, que se cambia de paradigma cuando se agotan las preguntas que se pueden hacer en un paradigma. Y es la impresión que tengo, digamos, respecto también a esto, de confiar en la ciencia, por un lado, que vos dabas, bueno, era Silvio Weisbord. Silvio Weisbord, confiar en la ciencia, que es lo que estamos haciendo. Yo, en ese sentido, bueno, recalco siempre lo importante de lo bien que nos va saliendo a nosotros las cosas, pero digo, a su vez, el rol que tiene y que ha tenido la ciencia hasta ahora, cada vez como más aliado, por así decirlo, de ese mundo neoliberal, ¿no? En el sentido, me parece que está todo en cuestión en este momento, absolutamente todo, y que la crisis o la emergencia no son solamente en función de la pandemia, sino que están permitiendo ver que estaba todo en crisis y en emergencia, desde lo ambiental, el ecosistema, digamos,
mental, etcétera, etcétera. Es decir, creo que la pandemia ha dejado un espacio para que podamos ver cuán cerca estamos de algo nuevo. Si va a ser, como dice Zizek, más revolucionario y superador, o con el coreano, digamos, más escéptico, o quizás el lúgubre, como el caso de Agamben, creo que depende de nosotros y, bueno, de hacer lo que podamos. Y gracias por la charla, Mali. Eso nada más. Gracias, Virgia, a vos, que con tu reflexión me parece que has, aparte de resumir, le has dado un valor todavía, me parece, más profundo a esto, que bueno, que lo queremos presentar en un tiempo más o menos reducido, y que la idea es que sea esto, ¿no? Un disparador para repensar la sociedad que teníamos, en la que estamos, y la de la que no sabemos que se nos presenta a futuro. Malvi, te hago la última pregunta. La hacía el compañero Maximiliano, nos decía, los gurúes de las redes sociales dicen que están constantemente luchando contra las noticias falsas y la desinformación, pero por otro lado las permiten, ya que son un terreno propicio para manipulación de la opinión pública. ¿Existe un doble discurso en torno a esto? ¿Cómo afecta en lo económico y lo político? Sí, según el estudio de la UNESCO que yo les mostraba, si bien no lo dice de esa manera, en alguna medida está implícito este doble discurso, la UNESCO dice, bueno, hay buena voluntad, buenas prácticas, intentos de regulación, pero falta transparencia. Y esto, bueno, tiene mucho que ver con las características de hiperconcentración. A esto también hacía referencia, yo les mencionaba al principio, Martín Becerra, en una conferencia sobre esta temática que dio hace poco, que este es un momento donde otra de las cuestiones que se ponen en evidencia es la hiperconcentración del mundo digital. Pensemos que hay solamente muy pocos jugadores en el mundo digital. Microsoft, Apple, Google, Facebook, que a su vez es propietario de Instagram, WhatsApp. Son muy pocos los jugadores y que tienen un interés, como toda empresa, un interés comercial, pero que son grandes multinacionales donde está pasando el mayor flujo actual de publicidad y que es uno de los lugares por donde se cuelan por esos intereses contrapuestos que a veces tienen entre la salud y la economía, entre los intereses del todo, de la red pública, en contraposición con los intereses de determinados sectores privados. Con lo cual, sí es cierto que hay ahí hablamos con Malvina para que pueda volver y dar el cierre. Nuevamente agradecerle por quedarse hasta el final, a pesar de los desperfectos técnicos. Agradecer a cada uno y cada una de los compañeros y compañeras que compartieron la actividad, todas las agrupaciones estudiantiles, al Centro de Graduados de la Universidad Nacional de Villa María, al IDEF de la Universidad Tecnológica Nacional, a los espacios gremiales, a ATE, al Frente Sindical, a PYME en Villa María, al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos de Villa María, y también a la gente de gráficos de la provincia de Córdoba. Muchas gracias por compartir la actividad para que cada uno de sus afiliados y demás puedan llevarse nuevos conceptos hacia la vida diaria. Decíamos ahí entonces que esperábamos las últimas palabras de Malvina. Agradecer también nuevamente por la exposición. Ya llevamos más o menos una hora 20 de cátedra, de conferencia. Agradecerlo por eso. Que vamos a editar la transmisión en vivo que tuvimos en YouTube para después subirlo a la plataforma, que seguramente lo van a poder encontrar en las redes sociales de la doctora Malvina Rodríguez. Si te parece, Malvi, y sí, finalizando con el concepto, agradecerte a vos y que puedas dejar un mensaje
final a los compañeros y compañeras que siguen conectados. Bien, yo agradecerles a ustedes, ¿no? A Matías y a través de él a toda la organización de este ciclo y bueno, de esta actividad en particular, a todas y todos quienes se han conectado. Y bueno, como reflexión final, no sé si se cortó mientras estaba respondiendo la última pregunta que tenía que ver con los gurúes de las redes sociales y el doble discurso que en apariencia observamos, les decía que sí, coincido en que aparentemente hay un doble discurso que, como lo demuestran organizaciones internacionales, como es el caso de la UNESCO, que vienen analizando los controles que las redes sociales, las plataformas digitales y también los medios de comunicación hacen para evitar la infodemia, la desinformación, y por otra parte, la presencia de información inexacta, falsa, que se sigue encontrando en las redes sociales. Creo que hay algunas prácticas que se vienen dando desde las plataformas digitales para controlar las noticias falsas, pero a la vez siguen primando en esta situación actual que en realidad las plataformas digitales, al igual que los medios de comunicación tradicionales, se han ido desarrollando durante este siglo XXI como grandes conglomerados hiperconcentrados, oligopólicos, como es el caso de Facebook, Google, Microsoft, Apple, y que tienen también sus intereses comerciales que muchas veces van a contrapelo o por caminos diferentes a los intereses de la comunicación pública, a los intereses de los estados, de sus gobiernos y de la opinión pública en general, de la ciudadanía. Entonces, en alguna medida, vemos como dos flujos de dobles prácticas. Por un lado, esta práctica de el chequeo, de favorecer a los medios y a empresas que hacen este tipo de filtro, de moderación de la información, el etiquetado de la información que se detecta como falsa, pero por otro lado vemos la preeminencia de ese discurso, libertad de empresa es libertad de información, es libertad de expresión, y por lo tanto no se eliminan las informaciones que se han calificado como falsas, inexactas, como procesos de infodemia. Entonces, esto tiene mucho que ver también con los vínculos, los acuerdos que estas empresas tienen también con sus socios, que son quienes publicitan en las plataformas digitales y que obviamente colaboran a que estas empresas tengan también sus márgenes de ganancia. Como decía el estudio de la UNESCO, mucha de la información falsa circula a través de las posibilidades que permite la publicidad online. Y las empresas, si bien han liberado, las plataformas digitales y los medios digitales han liberado la información sobre coronavirus, sí se sigue, siguen ingresando en esas plataformas mucha otra información que tiene que ver con las pautas publicitarias y bueno, para ir finalizando, ya son las 9:10 de la noche, hago el cierre. Muchas gracias por quedarse hasta el final a los compañeros de la comunidad universitaria, tanto compañeros estudiantes, docentes, no docentes de San Francisco, Córdoba y Villa María, los compañeros de los sindicatos para acompañar la iniciativa. Nos vamos a volver a encontrar seguramente muy pronto para seguir con este ciclo de charlas que propone una charla por mes, de temas que están en la agenda política. En primera instancia estuvimos con la presencia del doctor Dante Avaro, en esta instancia pudimos contar con la presencia de la doctora Malvina Rodríguez, sumamente positivos los conceptos, las ideas,
que nos plantean estos profesionales de su área y de gran recorrido en lo que hacen. Así que muchísimas gracias a todos y a todas. Pedirle disculpas por los desperfectos tecnológicos, pero como lo marcábamos anteriormente, la virtualidad a veces nos acerca, pero nos tiene estas trampas. Muchas gracias a todos y a todas. Van a poder encontrar entonces el video editado de la clase magistral que acaba de dar la doctora Malvina Rodríguez en sus redes y también en los espacios seguramente estudiantiles, Pueblo en Villa María, Revuelta Estudiantil en San Francisco y la gente de la JUP en Córdoba, que van a compartir una vez editado el video de la conferencia en su totalidad. Muchas gracias, saludos y buenas noches. Cool.